Buenas tardes. Eh, nuestra primera ponente, Esther Pillado González, es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrática eh, de Derecho Procesal en la Universidad de Vigo, coordinadora del área de Derecho Procesal perteneciente al Departamento de Derecho Público, del que es directora, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo miembro de la comisión de investigación delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad, miembro de la comisión de elaboración del título de máster en Abogacía, ha sido investigadora principal del contrato I+D en el convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, el Ministerio Fiscal y la Universidad de Vigo para la implantación experimental del programa de mediación familiar intrajudicial. Miembro designado de la Comisión contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Universidad de Vigo, y presidenta de la sección española de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica desde el año 2012. Desde el año 92, en que empezó su actividad docente e investigadora, su actividad y su trayectoria profesional es francamente difícil de, de, de resumir y de sintetizar, no solamente por su amplitud, sino por el interés de las áreas que toca en esa actividad. Eh, a mí me gustaría destacar dentro del ámbito docente e investigador eh, bueno pues su, trabajo en colaboración, su colaboración en numerosos trabajos de investigación dirección de tesis doctorales y trabajos de fin de máster y de estudios avanzados y dirección de trabajos de fin de grado es investigadora principal del grupo de investigación de derecho procesal de la universidad de vigo y me gustaría destacar como os digo eh, las áreas en las que creo que más relación guardan con las jornadas de hoy. Que son aquellos trabajos de investigación relativos a la incidencia de la violencia de género en los, procesos, en los procesos civiles de protección de menores, protección de menores víctimas de violencia familiar y de género, menores en situación de desamparo y procesos especiales de protección, responsabilidad civil del menor, garantías del menor infractor, optimización de recursos públicos en la violencia de género y un amplio etcétera. Es decir, eh, como veis, se trata de, de materias de trabajo muy relacionadas con el tema que vamos a. A abarcar hoy en estas jornadas. Eh, no quiero robarle ni un minuto de su tiempo, simplemente deciros que eh, no va a haber turno de preguntas al finalizar su intervención, sino que haremos una mesa en común al final de todas las intervenciones, con lo cual las preguntas que, que tengáis para cada uno de ellos las vais anotando y posteriormente pues, las pondremos en común, preguntas o reflexiones. Quiero agradecerle personalmente su presencia hoy aquí, porque me consta y sé que desde el minuto uno se mostró absolutamente entusiasmada por venir hoy a estas jornadas, lo cual es eh, perfectamente entendible vista la trayectoria y la dedicación que ha tenido a temas como este, como son la violencia de género. Eh, la violencia, la violencia concretamente de género y concretamente en, entre menores y adolescentes. Entiendo que un tema de estas características, con esta repercusión social, requiere de personas que, como Esther, lo analicen desde la reflexión, desde el estudio, eh, porque creo que más allá de titulares, frases hechas y alarmas sociales muchas veces... Bueno, pues basadas eso, en titulares y en frases hechas y en lugares comunes, creo que lo que se requiere precisamente para un tema de estas características es abordarlo con la reflexión y con el bagaje intelectual que Esther nos puede, nos puede aportar. Eh, por lo tanto, os dejo con ella y, y bueno, después pues reflexionamos y, y hablamos de lo que queráis. Y gracias, Silvia, por esta presentación. Gracias, gracias al Contello de, de Bayona por, por invitarme a estar, aquí, estar hoy aquí y, desde luego, por la sensibilidad en dedicarse a esos temas dentro de este programa Irene. Gracias también a Mina Rosa, que es quien haya, se ha puesto en contacto conmigo para, para estar hoy aquí. Bueno, ¿por qué, ¿por qué hablar de violencia de género ejercida por menores? Eh, como os comentaba Silvia, en, en la Universidad de Vigo hay un grupo de investigación que yo coordino que lleva años dedicado al estudio de la violencia ejercida por menores. Desde hace unos años, este grupo de investigación eh, ha orientado o, su estudio a la violencia de género ejercida por y entre adolescentes. ¿Por qué? Pues porque desde el año 2010... Eh por primera vez, las estadísticas eh, judiciales y, y también fiscales empiezan a destacar eh, esa violencia que ejercen eh, los adolescentes, ¿no? esa violencia de género. Hasta ahora, cuando se cogía la estadística judicial y se analizaba, aparte bueno, de los delitos contra el patrimonio, eh, las lesiones en general, eh, lo que más se destacaba y la mayor alarma que generaba esta violencia era la relativa a la intrafamiliar, sobre todo de hijos a padres. Pero, sin embargo, desde el año 2010 la violencia de género se empieza a desgajar de la familiar. ¿no? Desaparecía en bloque todo ese tipo de violencia sin poder eh, discernir si era m, violencia dentro de la familia o violencia a, a la pareja y ahora, desde el año 2010, empieza a destacarse. Y esto creo que es algo que tenemos eh, que pensar qué está pasando. ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que nuestros adolescentes eh, empiece a ver maltrato a, a sus parejas? ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues esto es una reflexión eh, de cómo se debería enfocar este tipo de violencia eh, desde el punto de vista jurídico-procesal. Bueno, lo primero que quiero plantear, eh, y ahí lo veis como un interrogante claro, ¿puede un menor de edad, puede un adolescente cometer un acto de violencia de género? ¿Por qué pregunto esto? Porque la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, ¿no? la ley del 2004, es una ley pensada en adultos. ¿eh? Es una ley que cuando se aprueba, sabemos que fue un hito importante en España la aprobación de esta ley, cuando se aprueba eh, fue una ley pensada en violencia ejercida por adultos eh, y entre adultos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: de acuerdo con el concepto de violencia de género que recoge nuestra ley del año 2004, ¿un adolescente puede cometer un acto de violencia de género? Teniendo en cuenta que el concepto de violencia de género es un concepto legal, ¿no? es un concepto jurídico recogido en ese artículo 1, apartado primero, que os voy a leer textualmente. La, esta ley tiene por objeto actuar contra, contra la violencia, que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder. De los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas o parte de quienes sean, o hayan sido sus cónyuges, o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. ¿no? Concepto que todos seguramente eh, conocéis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hablamos de violencia de género deben concurrir una serie de requisitos subjetivos, eh, objetivos, y también debe concurrir un elemento intencional, ¿no? una, una intencionalidad eh, en, en, en esa violencia. Elementos subjetivos, víctima y agresor. Elemento objetivo, tipo de infracción, tipo de delito. Elemento intencional, pues esa manifestación de la relación de poder hombre-mujer. Vamos a analizar estos elementos de una forma eh, bastante rápida, ¿no? sin entrar en mucho detalle, para ver si la edad eh, puede ser algún condicionante eh, de la aplicación de este concepto. En cuanto al elemento subjetivo, víctima y agresor. Mm, como todos sabéis, para que sea violencia de género de acuerdo con nuestra ley eh, debe ser una agresión cometida por un hombre frente a una, mejor, a una mujer. Además debe existir entre ese hombre y esa mujer una relación de afectividad, presente o pasada. Eh, esa relación de afectividad eh, puede ser una relación matrimonial o puede ser una relación análoga, ¿no? análoga a la matrimonial. Por ejemplo, puede ser una pareja de hecho o muy interesante cuando hablamos de adolescentes, puede ser una relación de afectividad aún sin convivencia. Por tanto, relaciones de noviazgo. Después vamos a hablar de esas relaciones de noviazgo. Eh, por supuesto, lo que exige la jurisprudencia, porque hay, aquí hay una jurisprudencia muy dispar cuando habla de relación de afectividad sin convivencia, eh, la jurisprudencia lo que deja claro es que tiene que ser una relación continuada, no puede ser una relación esporádica. Por ejemplo, hay bastantes sentencias que nos dicen que eh, una agresión de un hombre eh, frente a una prostituta no es violencia de género. ¿no? no es violencia de género porque no hay esa relación de afectividad, de esa relación continuada en el tiempo, ¿no? esa relación afectiva. Además, también sabéis que la ley habla de otras posibles víctimas, descendientes propios o de la esposa o, conviviente, o viviente, es decir, hijos, eh, nietos, eh, menores o incapaces que convivan con el agresor o que estén sujetos a... Tía potestad, tutela, curatela, acogimiento, etcétera. Pero en relación a lo que nos interesa, porque hablamos de violencia de género cometida por adolescentes, la ley no establece ninguna limitación de edad en relación a la víctima, no establece ningún condicionante de edad. Es más, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es absolutamente claro. Nos dice que todas las mujeres. ¿Eh? Todas las mujeres ¿eh? deben ser protegidas ante la violencia de género, sin que, eh, sin que se pueda tener en cuenta ningún tipo de condicionante. Y habla de la ley de circunstancias personales, sociales, habla de, habla de religión, de origen. Uno de esos condicionantes puede ser la edad. Por lo tanto, la edad de la víctima no afecta en absoluto a este concepto. ¿Qué pasa con el agresor? El agresor todos sabemos que es un hombre. Eh, como bien sabéis, la ley excluye eh, de su ámbito de aplicación las agresiones entre parejas del mismo sexo. Mm, también excluye las agresiones de la mujer frente al marido o el exmarido o expareja. Y en relación a los transexuales hay una jurisprudencia también muy clara eh, que si ese transexual ha cambiado de sexo jurídicamente, por lo tanto... Para que nos entendamos, ese, ese que era un hombre y ahora es una mujer tiene DNI como mujer y está inscrito en el registro como tal, eh, si es víctima de un hombre, eso es violencia de género. Si no, no sería violencia de género. Por tanto, cambio de sexo jurídico o, o legal. Aquí tampoco, en relación al agresor, eh, existe ningún tipo de condicionamiento o de límite en relación a la edad. Y aquí. Debéis tener en cuenta que los menores entre 16 y 18 años que estén emanci emancipados pueden contraer matrimonio. Además, los menores de más de 14 años con dispensa judicial también pueden contraer matrimonio. Y, por supuesto, eh, los menores pueden mantener relaciones afectivas. Eso quiere decir que el elemento subjetivo se cumple. Aunque sobre esta cuestión, la relación de afectividad y el noviazgo hablaré después. Hablaré después porque hay un sector de la jurisprudencia que veremos que es muy restrictivo cuando habla de la relación de afectividad entre adolescentes. Eh, otro requisito. Hemos visto el subjetivo, en el que no hay ningún inconveniente en aplicarlo a los adolescentes. Objetivo, delitos. El artículo 1, apartado 3 de la Ley de Medidas de Protección Integral, eh, nos habla de violencia física, psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de la libertad. Después tenemos que ir a otras leyes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Juiciamiento Criminal, para saber exactamente qué infracciones se incluyen dentro del ámbito de violencia de género. Bueno, aquí, hasta el 1 de abril del 2015, podíamos hablar de delitos y faltas de violencia de género. Ahora ya no podemos hablar de faltas porque la reforma del Código Penal eh, de la Ley 1-2015 ha eh, eh, suprimido, ha derogado el libro tercero del Código Penal relativo a las faltas y, por tanto, ahora solo podemos hablar de delitos, delitos graves, menos graves o delitos leves. En lo que se refiere a la violencia de género, solamente ahora, dentro de esos delitos leves, incluiríamos las amenazas leves, las coacciones leves o injurias o las vejaciones de carácter leve. Esos serían los únicos delitos de carácter leve incluidos en el ámbito de la violencia de género. Todo lo demás eh, se excluye. Ha desaparecido las faltas eh, y lo que ha hecho esta reforma ha sido eh, eliminar esas faltas que en este momento eh, todavía podrían entenderse como violencia de género, pero que nunca se pueden dar. Faltas contra el patrimonio, por ejemplo, nunca se podrían dar porque no tienen vinculación con el ámbito de la violencia. Eh, cuando hablamos de adolescentes, eh, la ley de responsabilidad penal del menor, ¿no? la ley que se aplica cuando un menor comete alguna infracción penal, eh, no eh, establece delitos, ¿no? sino que se remite a lo que diga el Código Penal. Por tanto, un adolescente puede cometer los mismos delitos que un adulto. Por tanto, exactamente igual podrá cometer alguno de los delitos incluidos en el ámbito de la violencia de género. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tampoco hay ningún obstáculo desde el punto de vista objetivo para que un adolescente pueda cometer un acto de violencia de género. En cuanto al elemento intencional, ¿a qué me refiero con el elemento intencional? Eh, antes veíamos en el artículo 1 cómo, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de manifestación de poder del hombre frente a la mujer. ¿eh? De tal forma que la ley parece que exige un elemento intencional. No basta con que eh, parece decirnos la ley. No basta con que el agresor sea un hombre, eh, la víctima sea una mujer con la que tiene o ha tenido una relación de afectividad eh, y que se trate de algún delito eh, de los incluidos eh, en ese artículo 13, por ejemplo, lesiones, eh, maltrato, sino que además esa lesión tiene que realizarse como una actitud machista. ¿no? Eso parece que es lo que nos dice la ley. La jurisprudencia que nos está diciendo, pues hay dos sectores jurisprudenciales claros. Un sector de la jurisprudencia que nos dice no hace falta valorar el elemento intencional. ¿Eh? Basta con que se trate de un tipo delictivo de los incluidos en el artículo 1.3, eh, basta que sea autor, hombre, víctima, mujer con la que ha tenido esa relación de afectividad para que se aplique la pena agravada, es decir, se considera violencia de género. Pero otro sector de la jurisprudencia, en cambio, dice que hace falta eh, probar ese elemento intencional. Bueno, en el ámbito de la justicia juvenil, cuando hablamos de un tipo de agresión, vamos a hablar de maltrato de un adolescente frente a su novia, ¿no? cuando hablamos de ese tipo de, de maltrato, de lesiones de, de adolescente frente a su novia, eh, es, es indiferente el elemento intencional. ¿Por qué es indiferente? Porque aquí, en el ámbito de la justicia juvenil, no hay una absoluta correspondencia entre eh, la infracción y la respuesta penal, ¿eh? porque el juez tiene cierta flexibilidad a la hora de imponer la medida. ¿Por qué? Porque se trata de buscar aquella medida más adecuada al interés del menor y para ello va a contar con el informe del equipo técnico. El equipo técnico hará un informe sobre las circunstancias familiares, personales, sociales, económicas, etcétera, del menor y buscará aquella medida más adecuada. Por lo tanto, si el equipo técnico considera que en este caso ese adolescente efectivamente ha actuado en relación a su novia de esa forma, produciéndole una lesión determinada, porque eh, no tiene claro la igualdad de sexos porque pues, establecerá en su informe la necesidad de que este adolescente, en la medida que se le imponga, eh, se tenga pues, en cuenta un, una eh, terapia, por ejemplo, eh, relativa a esa cuestión. Por tanto, este elemento aquí es irrelevante porque, eh, repito, no hay una correspondencia entre la infracción y la respuesta penal. Dicho esto, podemos concluir que... Es posible, de acuerdo con lo que establece nuestra Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, que un adolescente cometa un acto de violencia de género. Pero, sin embargo, tenemos un sector de nuestra jurisprudencia, un sector menor, pero está ahí y hay que saberlo, eh, que considera que no es posible que un adolescente cometa un acto de violencia de género porque entiende que esa relación de afectividad no es posible que se produzca entre adolescentes. ¿No? Esa relación de afectividad similar al matrimonio sin convivencia. Entiende que no es posible que se produzca. Ahí os he puesto un ejemplo de la primera sentencia dictada en este sentido. ¿no? La sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 5 de noviembre del 2009. Hay más, hay más. Esta fue la primera. Iban todas en la misma línea. ¿Eh? Y fijaos lo que dice ahí. ¿no? Os he puesto en negrita. Es difícil imaginar estas edades. Este nuevo supuesto en el que eh, dos adolescentes mantienen una relación afectiva. Están los dos, los dos en el instituto y ella termina esa relación y a partir de ese momento él la espera en la puerta del instituto, eh, pues eh, le insulta, le quita el teléfono, se lo tira a la basura, la amenaza, le espera al salir de casa, etcétera. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué dice este magistrado en esta sentencia de la audiencia? Pues dice que no hay grado de madurez suficiente para que haya una pareja. Es decir, no hay un proyecto de vida en común. ¿Eh? Porque en ese momento cada uno vive con su familia. Eh, aparte, incluso después cuando va explicando, a lo largo del relatorio de la sentencia, va explicando, es que fíjense, le contó esta situación a sus amigas. Esto es una relación adolescente, propia de la adolescencia. ¿Eh? Después le contó a su padre, que su padre fue el que tuvo que intervenir. Esto no es una relación eh, adulta, madura y sobre todo repite varias veces eso de proyecto de vida en común. ¿No? Bueno, esta jurisprudencia, eh, os he puesto ahí una, hay más. Eh, frente a esta jurisprudencia ha reaccionado la circular 6-2011 de la Fiscalía General del Estado, donde destaca de forma clara eh, que efectivamente una mujer obtiene la plena capacidad con la mayoría de edad, pero antes de la mayoría de edad puede tener capacidad para iniciar una relación sentimental, eh, por supuesto, y que ahí hay que darle protección, hay que dar una clara protección, es decir, es un acto de violencia de género. Y hay que tratarlo como tal acto de violencia de género. Sin embargo, después de esta circular de la Fiscalía, fiscalía perdón, sigue habiendo algunas sentencias que mantienen este criterio. ¿No? Eh, está claro que el tema de la relación de noviazgo a veces no es fácil de... de, de hay muchas justicia en ese sentido. ¿eh? Cuando habla de, los, de las relaciones de noviazgo, y ya no entre adolescentes, sino ya entre adultos, eh, donde no les resulta fácil eh, diferenciar cuando es una relación con cierta vocación de permanencia ¿eh? o cuando no lo es. ¿eh? Y ahí muchas veces bueno, pues empiezan a hablar de esto, del proyecto de vida en común. Y claro, estar hablando a esas alturas del proyecto de vida en común cuando la mayoría de la gente de 30 años sigue viviendo en su casa porque económicamente no se puede permitir tener un proyecto de vida en común por la situación económica que estamos viviendo, pues la verdad es que es bastante preocupante. Porque no olvidemos que de esto se deriva una pena. Ahora hablo de adultos, ¿eh? de esto se deriva una pena, una pena agravada. No, o no agravada, eh? Por tanto, hay que tener cuidado con este sector jurisprudencial, hay sentencias del 2014, eh? no estoy hablando del 2009, es decir, que se ha reiterado esta eh, jurisprudencia, aunque repito, es un sector minoritario. Os traigo aquí la estadística, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de, 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 de una situación concreta hay que verla reflejada en la realidad práctica. ¿no? Nosotros en el ámbito jurídico, en el ámbito social es mucho más habitual, pero nosotros los juristas no somos muy dados a hablar de la estadística judicial, pero yo creo que es importante eh, reflejarla. ¿no? Eh, ¿Los números son preocupantes? Pues relativamente. Fijaos el año 2010, cuando empiezan a salir estadísticas separadas de, de la violencia familiar. 129 asuntos o menores enjuiciados por delito. Separa los, hay que sumar las dos columnas de color lila. ¿no? 129 más 8. Separa los delitos de las faltas. Se va manteniendo. 129 en el 2010, 146 en el 2011, 123 en 2012. Se va manteniendo siempre eh, un número eh, similar. Si nos vamos a Galicia... En Galicia, en el 2010, el número era más importante, hubo 12, Después, bueno, 12 delitos, una falta, después fue bajando. Por ejemplo, en 2015, por el momento, no hay, no hay datos. Son, perdón, no hay, perdón, no hay ningún supuesto de menor enjuiciado. ¿Son preocupantes? Pues relativamente. Yo creo que tenemos tiempo de reaccionar ahora, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo importante cuando hablamos de estos datos. A una mujer adulta y lo sabéis mucho mejor que yo, sobre todo personas que trabajáis en ámbitos muy concretos, a una mujer adulta le cuesta denunciar a su pareja. Pues imaginaos lo que le cuesta a un adolescente, a un adolescente de 14, 15 16 años que seguramente ni siquiera en su casa saben que mantiene una relación de afectividad con un chico ¿no? de su edad. Pues a esa adolescente le cuesta mucho tomar la decisión de denunciar. Por tanto. Estos números seguro que serán mucho más altos, lamentablemente. Lo que pasa es que no llegan, ¿eh? no llegan a, a presentarse pues, ante la, la policía o ante la, eh, la fiscalía. ¿no? De ahí la importancia de que todos aquellos profesionales que están en contacto con ellos sepan que tienen esa obligación de denunciar y de poner manifiesto lo que está ocurriendo si es que son testigos de esa situación. Bueno, una vez que sabemos que un adolescente puede cometer un acto de violencia de género, ¿No? Y eso va a suponer que en el ámbito de la justicia juvenil el equipo técnico, eh, cuando valora las circunstancias de ese menor, tiene que proponer al juez eh, que se le aplique una medida eh, que pueda eh, reeducarle esas carencias que tiene, que le llevan a agredir eh, a, de forma física o de forma psíquica, a agredir a su pareja. Y ¿Mm? eso hay que tenerlo claro. Eh, tenemos otro problema jurídico importante, y es ¿qué ley aplicamos? la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género o la ley orgánica de responsabilidad penal de menores. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos al artículo 1 de ambas normas, de ambas leyes, el artículo 1 de la ley de responsabilidad penal de menores nos dice claramente que esta ley se aplica a menores entre 14 y 18 años que han cometido una eh, infracción contenida en el Código Penal, sin discriminar. Por tanto, si es violencia de género, también. Y si nos vamos a la ley de medidas de protección integral, nos dice que esto trata de reaccionar contra la violencia de género, sin discriminación por edad, como antes os comentaba. ¿Vale? Tenemos dos leyes que serían aplicables a un mismo supuesto. ¿Cómo se resuelve esto en el mundo jurídico? Pues con un criterio muy claro, que es que se aplica a la ley especial. ¿no? Se aplica la ley especial eh, creada para, ese, para erradicar esa situación concreta. Pero aquí tenemos otro problema. Las dos son leyes especiales. Una para acabar con la violencia de género y la otra para reaccionar eh, ante la delincuencia juvenil. Por tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí habrá que aplicar la ley de responsabilidad penal de menores. Porque hay que tener claro que en nuestro sistema, como en todos los de nuestro entorno, eh, se ha decidido tener un sistema de justicia penal juvenil diferente al de adultos. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen un nivel de... Madurez, un desarrollo intelectual, emocional y físico diferente al de los adultos. Y necesita una respuesta penal diferente a los adultos. Y necesita un proceso penal distinto al de los adultos. Y eso tiene que estar por encima, por encima de la lucha contra la violencia de género. Pero, pero, eh, lo que también debemos tener claro es que no podemos desproteger a la víctima. ¿Eh? Hablábamos al principio de ese artículo importantísimo, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral. Que ¿Qué nos dice? Hay que garantizar la protección integral a todas las víctimas, con independencia de quien sea el agresor, adulto o no. Por tanto, tenemos que aplicar la ley de responsabilidad penal de menores, pero no podemos olvidarnos de la víctima. Por tanto, habrá que intentar aplicar todas aquellas medidas de protección dentro del proceso penal juvenil. Por tanto, tenemos que ir analizando nuestro proceso penal juvenil e ir viendo en qué casos debemos aplicar alguna medida de protección eh, recogida en la ley de medidas de protección integral para tener eh, eh, eso, una protección adecuada para la víctima de esa violencia de género. Sobre todo cuando la víctima es menor de edad, que suele ser lo habitual, ¿no? agresor menor víctima menor, que suele ser lo habitual. No nos podemos olvidar de la protección a la víctima, pero tampoco nos podemos olvidar que el sistema de responsabilidad penal de menores tiene una orientación educativa ¿eh? y tiene una orientación de protección del interés superior del menor. Por tanto, hay que buscar un equilibrio. Y eso no siempre es sencillo. Bien, voy, como voy un poquito ya de tiempo, sí. voy a ir hablando de algunas cuestiones que me parecen más relevantes. Eh, lo que comentaba antes, iniciación del proceso penal juvenil ante un acto de violencia de género. Eh, lógicamente la víctima va a poder denunciar, aunque sea menor de edad, pero ahí los testigos, eh, hay testigos presenciales, hay testigos de referencia que tienen obligación de denunciar, y eso no lo podemos olvidar. Los colegios, los profesores, por supuesto, el personal sanitario, obligación de denunciar. Eh, ante cualquier situación en la que detectemos un, una posible situación de violencia de género. Denuncia ante la Fiscalía eh, o ante la Policía ante posibles situaciones de agresiones eh, a, a niñas, adolescentes o adultas, en el caso que sean adultos. ¿no? Dentro del mm, proceso mm, penal juvenil me parece importante hacer referencia a la orden de protección. Una de las cuestiones que más se debate cuando hablamos de un proceso penal de menores iniciado por una situación de violencia de género, ¿no? adolescente, que agrede a su novia. ¿Podemos adoptar una orden de protección? La orden de protección es uno de los instrumentos esenciales recogidos en nuestra ley de juiciamiento criminal en relación a la víctima de violencia de género para adultos. ¿no? Se introduce en el artículo 544 TER de la ley de juiciamiento criminal, se introduce en el año 2003 ¿eh? para proteger a las víctimas de violencia doméstica primero, después a las víctimas de violencia de género. Pero ¿qué pasa en el ámbito de la justicia juvenil? ¿Podemos aplicar una orden de protección? Pues no. No podemos adoptar una orden de protección. La orden de protección eh, tiene contenido penal y civil, es decir, tiene, se pueden adoptar dentro de la orden de protección medidas cautelares de carácter penal y medidas cautelares de carácter civil. Por ejemplo, una orden de alejamiento inmediatamente para alejar al agresor de la víctima. Por ejemplo, si tienen hijos, una medida para eh, estableciendo limitaciones en el régimen de visitas o en materia de custodia. Eso en materia de adultos. Y fijaos que en este caso el juez de penitencia sobre la mujer tiene competencias civiles y penales ¿no? eh, para evitar que la víctima tenga que estar acudiendo a órganos diferentes pidiéndole la adopción de medidas protectoras. ¿no? Eh, el mismo juez adoptará todas las medidas adecuadas de protección dentro de la orden de protección. Bueno, eso no puede ocurrir en el proceso penal juvenil. En el proceso penal juvenil el juez competente es el juez de menores, no el juez de penitencia sobre la mujer el juez de menores. Ahí volvemos a tener otro problema, otro conflicto. ¿No? Nadie dice en ningún sitio quién asume la competencia en estos casos. Y como, como veíamos antes, el conflicto entre las leyes, entre la ley orgánica de responsabilidad penal eh, juvenil y la, la ley de protección integral, ahí, tam, ahí había un conflicto. Bueno, pues aquí lo mismo. Tenemos un conflicto entre quién asume la competencia cuando presuntamente se comete un acto de violencia eh, de género por un adolescente. Justicia juvenil. Pues lo decíamos antes, justicia juvenil, aquí la competencia es fiscal y juez de menores. Bueno, pues el juez de menores no tiene competencias civiles. Entonces, no es posible acordar una orden de protección en sentido estricto, de acuerdo con el 544, pero sí podemos adoptar medidas protectoras ¿eh? que protejan a la víctima. Aunque no le llamamos orden de protección, ¿no? pero sí tienen ese contenido. Es decir, ¿podemos acordar una orden de alejamiento? Claro. Si queremos adoptar medidas civiles, no puede ser juez de menores. Habrá que ir al juez civil, ¿no? Al juez de primera instancia, al juez de familia. Pero a la víctima le vamos a dar protección. No de acuerdo con el 544, pero sí ¿eh? con un contenido muy parecido al de la orden de protección, pero de otra forma. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que mmm, cuando hablamos de justicia juvenil. Os lo decía antes, justicia, el sistema de justicia juvenil se introduce en todos los sistemas porque necesitamos una respuesta diferente a la propia de los adultos. Una respuesta educativa, penal, porque es penal, es sancionadora, pero es educativa. Y una respuesta que tiene claro cuál es el interés del menor. Porque nuestro objetivo final es que ese menor se reeduque ¿eh? y se reinserte en la sociedad para que sea un adulto responsable en un futuro. Ese es el objetivo de la justicia juvenil. ¿Eh? Que ese adolescente, eh, cuando llegue a los 18 años, esté reeducado y sea un adulto responsable, integrado en la sociedad. Eh, por tanto, todas las medidas que se adopten tienen en cuenta siempre ese interés del menor, el interés último del menor. Entonces hay que ponderar la protección con el interés del menor. ¿Eh? Nunca dejar desprotegida a la víctima, pero no, nunca nos podemos olvidar del interés del menor. ¿Por qué digo esto? Pensemos en lo que significa una orden de, una orden de, una orden de alejamiento. ¿Mm? Estos adolescentes son vecinos, hay que alejarlo de la zona, no hay convivencia, pero vive muy cerca, hay que alejarlo. Pero claro, ¿qué significa ese orden de alejamiento? Significa dejar a ese menor en desamparo, porque deja de vivir con sus padres. Bueno, pues a eso me refiero, hay que buscar un equilibrio, hay que buscar fórmulas para evitar que se resienta el interés de ese adolescente agresor. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque, porque nos queda después en el turno de debate. Si queréis, podemos hablar de alguna otra cosa. Pero sí me quería parar en un tema que me parece de especial relevancia, que es el principio de oportunidad en violencia de género. Concretamente, mediación en violencia de género eh, ejercida o cometida por adolescentes. Supongo que la mayoría de vosotros sabéis que en materia de adultos eh, no se permite la mediación en violencia de género. ¿no? El artículo 44.5 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de la Violencia de Género nos lo dice de forma absolutamente clara. Se prohíbe la mediación en supuestas de violencia de género. ¿Por qué? Pues la prohibición de la, de la mediación en esos casos es que la mediación eh, significa equilibrio. ¿no? Para que pueda haber una mediación entre agresor y víctima, tiene que haber una posición equilibrada, absolutamente equilibrada entre ambas partes. Si esa situación de desequilibrio se rompe, no puede haber mediación. En una situación de violencia de género se supone que ese equilibrio no existe. ¿Eh? Hablábamos al principio del concepto de violencia de género, ¿no? Esa situación de desigualdad, eh, ese machismo que, que hace que ese hombre eh, agreda a, a su pareja o expareja. Bueno, eh, esto es así. ¿No? Esa es la razón o una de las razones por las cuales la mediación de género está prohibida. Pero hay que tener claro que esta prohibición general no se aplica en el ámbito juvenil. Lo decíamos antes. No aplicamos la ley orgánica de medios de protección integral, aplicamos la ley de responsabilidad penal de menores, donde se, prevé, eh, se prevén posibilidades de mediación entre agresor y víctima. Son posibilidades muy concretas y muy reguladas. Solo se permite la mediación entre agresor y víctima cuando se trata de un delito eh, menos grave, cuando no haya habido violencia e intimidación grave, ¿no? una serie de requisitos concretos. Cumplidos esos requisitos, el equipo técnico es el que tiene que ver si es posible y si procede la mediación. Bueno, pues yo creo que en estos casos eh, hablamos en que no haya violencia o intimidación grave. ¿eh? No puede haber una intimidación grave. Por tanto, eh, estamos hablando, por ejemplo, de una posible mediación en eh, coacciones, amenazas leves. ¿Mm? Y hablamos de un supuesto en el que agresor y víctima quieran ir a un procedimiento de mediación. Pensad que la mediación tiene unas enormes ventajas eh, para las partes, siempre que se respete la igualdad y el equilibrio entre ellas. Si el equipo técnico entiende que alguna de las dos partes no está en condiciones de poder hablar ¿eh? Eh, sobre la situación que les ha ocurrido, qué ha ocurrido en realidad, no habrá mediación. ¿no? Tiene que haber un espacio de libertad, de seguridad, de tranquilidad, en que las partes puedan hablar de forma libre ¿eh? de eh, la agresión. ¿no? Que la víctima tenga un espacio para entender qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, por qué se ha convertido en víctima, eh, tener claro que ella... Lo que ocurre muchas veces, ¿no? La victimización muchas veces. Que ella no ha sido la culpable de que se genere situación de violencia ¿eh? y que el agresor, muy importante para un adolescente también, que el agresor tenga un espacio para darse cuenta de lo que ha hecho. Darse cuenta, responsabilizarse de lo que ha hecho. Eso es el primer paso hacia madurar, ¿eh? responsabilizarse de lo que ha hecho. Tener claro que no lo va a volver a hacer, arrepentirse. Que haya ese espacio controlado claramente eh, eh, de forma eh, continuada por el equipo, el equipo técnico, el papel esencial. Es si el equipo técnico entiende que las partes no están en condiciones de hacerlo. En este caso la mediación sería por conciliación o por reparación, es decir, pedir disculpas y que las víctimas las acepte, o por reparación. Se si si le ofrece a la víctima una reparación que puede ser, pues imaginemos que... Se plantea como reparación que este adolescente vaya durante un tiempo determinado a colaborar en un centro de atención a mujeres maltratadas eh, y que esté con ellas día a día ayudándolas. Eso podría ser una reparación, ¿no? Pero todo esto con el seguimiento del equipo técnico. Con esto yo quiero decir que se, habrá que analizar caso por caso si procede la mediación. Normalmente procederá cuando es la primera vez que se agrede y es algo leve. Eso sería lo lógico y lo que produciría beneficios. Por tanto, no se aplica la provisión general que existe en materia de adultos, aunque esto es opinable. Bueno, y no voy a tener tiempo mucho más. Solamente quería decir que quería deciros que finalmente, cuando se establece una medida en la sentencia definitiva, las medidas tienen que estar adaptadas con un programa específico de reeducación enseñarles, por ejemplo, medida adecuada, una libertad vigilada, y dentro de esa libertad vigilada, pues se establezca la obligación de asistir a unos cursos de respeto al otro sexo, eh, darle herramientas para resolver sus conflictos de una forma pacífica, eh, ¿no? todo ese tipo de programas que le van a ayudar a cuando salga de allí no volver a, a cometer una infracción de ese tipo y respetar a las personas del otro sexo, eh, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Después, en el turno de debate, si tenéis alguna otra cuestión. Tenía una presentación mucho más larga, pero, pero bueno, para el debate, si os interesa, pues aquí estaré. Muchas gracias.